Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y estamos en la sección de las 12 victorias del desafío con... Y atención, tenemos una sorpresa enorme y una sorpresa, además es que sorpresa muy bonita porque al final realmente todo el mundo me lleva mucho tiempo pidiendo un mazo de, un mazo de, un mazo de, un mazo de... Y yo mucho tiempo buscando las 12 con, y lo hemos conseguido. Bueno, yo no, por supuesto, lo ha conseguido Legendario, que lo tengo conmigo. Legendario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias, Diego, ¿y tú? Pues mira, aquí sorprendidos todos, porque al final realmente hablamos de una carta, que bueno, ya lo sabéis por el título y más, que es Chispita. Tenemos 12 victorias con Chispita, tenemos las 12 victorias del gran desafío con Chispita, que es una carta que a priori o en principio está muy fuera ahora mismo del meta, y que realmente, pues oye, pues de hacer 12, ¿cómo ha sido? Pues la verdad, muy, muy fuerte, porque nunca pensé que iba a ganar un gran desafío, que es la primera vez que lo hago hoy, y encima con el Chispita. ¿Es tu primer gran desafío? No es mi primer gran desafío, pero sí mi primera victoria en gran desafío. Pues ahí está, sí, digo, tu primera victoria, o sea, la primera vez que completa las 12. Ahí estamos. Wow, la última has empezado a gritar. Yo me acuerdo cuando hice las 12 la primera vez y me puse como loco. Yo casi parto el escritorio. Casi partes el escritorio. Vale, es que luego a mí me llaman chalao, macho, cuando tengo reacciones así muy esporádicas. Vale, fenomenal, eso me alegra. Bueno, pues ahí lo veis en pantalla, 12 victorias, el anterior se había quedado en 9, tiene una también de 4. ¿Y cuál es lo tremendo? Pues lo tremendo es que ha sido con el ejército de Chispita. Y ahí tenéis el ejército, o el mazo, o el deck. Gigante, dragón infernal, ejército de esqueletos, esbirros... Horda de esbirros, Chispita, mega esbirro, zap y flechas. ¿Y por qué Chispita? Me lo contabas antes. Dime, ¿por qué juegas Chispita y por qué dominas también Chispita? Porque Chispita es la base de ese mazo. Porque si no hay Chispita, no hay ese mazo. Que es lo que sirve para defender, en plan, golem, gigante, mosquetera y todo eso. Y sales con contraataques con un gigante y con eso y hace un 3-0, ya está directamente. Y se acabó. Me decía Legendario que es que él empezó a jugar Chispita porque no le tocaba otra, ¿no? Porque no era... Te salió esa legendaria, ¿no? Sí, la primera legendaria que me salió, el Chispita. Y empezaste a jugar con ella y no te salían más legendarias, con lo cual realmente seguiste jugando con ella y, claro, y te has hecho un experto. Me dio buenos resultados, porque cuando te acostumbras con una cosa ya no la vuelves a dejar. Muy bien. Oye, un coste alto, 3,9. Bueno, está ahí rozando los 4, sí. Digamos que es la frontera, ¿no? Donde pues para mí eso es baratísimo, porque yo utilizaba antes de hecho un mazo de 4,6. Con Chispita, ¿qué le metías? Gigante noble, entiendo, y algo más. ¿O qué le metías? No era con Chispita, era la torre infierno y la torre bombardera junta ahí haciendo lo más guarro posible. Vale, oye, el ejército de Chispita, entiendo que ahora, a día de hoy, mientras vamos a ver alguna repetición, vamos a empezar a poner repeticiones. Vale. Y bueno, pues, a ver, legendario, está, mira, 12-0, te lo digo, legendario. Matthew acaba de cascarse un 12-0 también, así que... Por su parte. Sí. Y bueno, pues vamos a ver, mientras vemos una repetición que además he elegido, que es contra cementerio y contra ejército de esqueletos, que me viene muy bien, ¿no? Decíamos que Chispita a día de hoy está fuera del meta porque hay mucho mini bicho, mucha cosilla suelta por ahí que realmente, y todas las cartas que van saliendo son counter total de todo lo que va incorporando Clash Royale. Y está el rayo, tío, que es lo que más jode, y el cohete también. Sí, claro, y son cartas que además están entrando. Fíjate que además, entonces entiendo que realmente tú también, que para no cambiar tu forma de jugar y seguir con siempre con Chispita, pues tienes que adaptar también en cada balanceo y en cada cambio de actualización y más, tu mazo, ¿no? Claro.
hay que cambiar carta y hay que ver cómo está el meta. De ahí, por ejemplo, entiendo que el Zap no creo, porque siempre supongo que el Zap es una carta muy recurrente que siempre se lleva, ¿no? Pero las flechas, por ejemplo, vienen desde todos estos mini bichos y más, ¿no? Claro. Yo antes del Zap utilizaba el tronco, ¿eh? El tronco. Y me acabo de dar cuenta de que ahora, como hay mucho infierno por ahí, pues hay que llevarse Zap. Zap, para resetearla. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que él te ataca, le metes muy rápidamente ahí el gigante y el problema es que al final estamos hablando de que te ha tirado unos esqueletitos y bueno, pues entre el chispita y la inferno esta que lleva volando, pues se lo han comido poco a poco. Sí, sí. Bueno, lo bueno del chispita además es que en el momento que golpea te baja una vida brutal, ¿no? Ya, realmente es lo bonito, ¿no? De ello. Y ¿sabes qué? Que hoy lo acabo de subir al 2. Al 2. Bueno, sí, yo creo que poca diferencia hay, ¿no? Porque al final el ostión es brutal, es decir. Pero hay algunas diferencias que, en plan, el chispita casi va a dar, pero por tenerlo al 1 no da, porque tiene, para mí tiene poca vida, ¿sabes? El 2 tiene un poquito más de vida y puede aguantar un poquito más. Fijaros, ha habido algo aquí maravilloso porque dices, bueno, él te ha tirado cementerio, lógicamente el chispita se ha empezado a dar la vuelta. Y bueno, tú, es decir, tú llevas una carta siempre para el counter del counter, ¿no? Es decir, él te tira cementerio, tú tienes los esqueletos. Él te tira esqueletitos, tú tienes las flechas. Él te tira esbirros, tienes las flechas. Y además, si te entretiene chispita atrás con el cementerio, fenomenal, porque así cargas el elixir y vas al ataque. Todo ya, sale con todo ya y hace corona, seguro. Sí, señor. Y ahí está, pues el gigante que va a llegar ahí. Ya tienes de la torre 600, 400, 185. Y sí, él te tira lo que le da gana, que es un 3-0. Y chimpún. Muchos 3-0, decíamos, con este mazo, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a ver la siguiente. Una que más que me han tirado a torre por descuido y por hacerle captura y todo eso. Porque ese yo ni me lo creía. Vamos a ver la contra Dubsko y bueno, pues decir que el resultado final del desafío ha sido 12-1. Perdiste una partidita, algo normalito. Sí, sí. Pero bueno, ganar 12 con chispita realmente se me antojaba algo a día de hoy. Es algo complicado. Invito a que lo intentéis, ya veréis que está complicado. Yo creo que hay que tener mucho dominio. Al final un mazo es el dominio y el conocimiento que la persona que lo está utilizando utilice con él. Me decía legendario fuera de directo, de fuera de grabación, que es que llevas 3 meses jugando con chispita, ¿correcto? Sí, sí, entonces, sí, por supuesto. Entonces, cuando una persona juega 3 meses seguidos con un mismo mazo, pues oye, aprendes a solucionar cualquier tipo de problema. Se adapta a cualquier tipo de tropa. Se plantea en el primer minuto y ya en el segundo pues hay que hacer lo que se plantee. Estamos viendo ahora contra un mazo también con cementerio, con rayo, con mega esbirro, con muchísimas tropas, con esqueletitos, con muchísimas tropas que son pues contra cartas, totalmente chispitas. Es decir, que es que realmente dices, es imposible realmente ganar con un chispita a este mazo, ¿no? Porque realmente, pues oye, tiene mucho de todo. Upa, vaya flechas. Justo te ha tirado toda la horda de esqueletitos cuando salían tus flechas de la mano. Una intuición. Sí, sí, te ha venido fenomenal, muy bien. Y nada, ya ha roto una y queda 1 minuto y medio. Y además luego a la hora de doble de elixir, si necesitas defenderte con el chispita y con este mazo, será muy interesante defenderte, ¿no? Será muy divertido. Ya, sí, sí, fácil. Fácil, y si nada... Mientras que tiene encima el chispita y el dragón infernal, pues... A menos que tenga el montapuerco, es muy difícil que sea darle a mi torre. Hablábamos fuera de que realmente, oye, ¿cuáles son las barajas que más te ponen en peligro? Y me decías, siempre has hablado del montapuerco, pero el montapuerco realmente es una carta que también está muy dentro del meta, y sobre todo con golem de hielo y más, ¿no? ¿Por qué el montapuerco? Porque mi mazo, el único defecto que tiene es que no tiene estructura. Pues entonces el montapuerco a mí no se me desvía a ninguna parte, va directo a la torre y la única manera que puedes frenarlo es o lanzando la horda de esqueleto o la horda de esqueleto o el chispita lo lanza desde atrás y se lo carga y te la tienes que jugar ya un 50% de que o se carga el chispita el montapuerco o te tira la torre, porque
si le inviertes más el Easy, él sale ganando. Ya. No, la verdad que, bueno, yo creo que los esqueletitos a día de hoy contra Montapuerco va muy bien. Un golpe a lo mejor sí te puede dar, ¿no? Si solamente defiendes con ellos. Claro, pero después que tiene el Zap, tiene la bola de fuego, tiene el tronco y pues se resulta más difícil que matar al Montapuerco. Pues 1-0 te deja este hombre la torre a 382, es decir, que has sufrido, has estado a puntito ahí de tener el empate, aunque ya habías tocado la torre central, es decir, que bueno. Sí, sí. Y vamos a ver otra más, en este caso que, la 12. Creo que esa fue una remontada, no sé, empecé perdiendo ahí, después le hice un 3-1, creo, no sé, no me acuerdo. La última dices, la del 12-0, la del 12-1. Ah, no, no, esa no. Pues vamos a ver la última. Vamos a ver si se notan los nervios de la primera victoria, ¿no? Pues nos ponemos en situación. Jeff the Killer es el contrario, te decía buena suerte. El legendario Yora da buena suerte. Y digo, vamos a ponernos en situación. 11-1, tienes dos bolas de partido. Vas con Chispita, que en principio no es muy fiable, aunque a ti te guste mucho. Y veo que enfrente, además, por el mazo que asoma, va Montapuercos. Claro. No sé si llevará la estructura de caseta de bárbaros. Trío de mosqueteras también. Por eso te digo que no sé, no he visto todavía. Sí, ahí aparece ya. Ahí asoma ya la choza de bárbaros. Ahí casi la pierdo por hacer una captura. Me pone el tío de mosquetera en el centro. Casi pierdo la segunda torre. Vamos a verla, de momento se va bien. Digo que esto porque al final realmente el trío de mosqueteras desde detrás te puede hacer mucha pupa, no llegarías en la vida. Y y los bárbaros además te van a distraer mucho. Tiene fireball, tiene arqueritas, pero bueno, de momento ya las tumba una. Así, minuto sí. Uno y ya las tumbado. Te llega con el montapuercos. Claro. Mi técnica era ahí defender a muerte mi torre, pero he visto que tenía montapuerco el paso y he ido a la segunda torre. Mientras que él gastaba el Isir en mi torre para tirarme, yo se la gastaba en la otra torre. Y vamos a ver, ahí hay un tiempo muerto que te viene muy bien a ti para cargar el Isir. Te viene con trío mosqueteras, le tiras el dragón infernal, te ha partido el trío mosqueteras, gracias a Dios. Echas chispita por un lado y ahora entiendo que con el ejército de esqueletos también vas a poder defenderte bastante bien en un momento si sale de ahí algo. Pumba, ese chispita se acaba con las dos y decides con los esbirros, que también es una buena opción también. Y bueno, pues ahora has tenido que echar al final el ejército de esqueletos. Ya. Y nada, oye, y al final realmente, pues oye, de momento defender lo que tú dices, y es que al final llegas al doble de elixir. Cuando llegas al doble de elixir, tú respiras un poco. Sí, sí, es cuando aprovecho mi momento, es como la del golem. Sí, es un 3,9, hablamos que roza ahí, pero que no llega a ser un mazo excesivamente caro, pero el doble de elixir respiras, porque al final realmente pues, sí, ahí sí vas a necesitar. Te tira, ahora realmente has tenido ahí un problemilla que te ha tirado el trío de mosqueteras y tú te has ido por lo contrario. Sí. Te tira la torre, le tiras en los esqueletitos para intentar ahí algo, le has quitado el trío de mosqueteras y ahora sí que te vas a cargar tú la otra torre porque no te está poniendo nada. Te la deja en mí. Ya, ya. Y se acabó. Quedan 15 segundos y aquí ya dices, esto se tiene que dar muy mal, te meten en medio del trío, pero bueno, 10 segundos, le metes el gigante que no va a ningún lado. 5, 4, 3, 2, 1 y se acabó. Y aquí es cuando dices, ya sí que sí, ya tengo las 12. ¿Te tocó algo, ¿te tocó alguna legendaria, legendario? Que va, tío, 11 ballestas, tío. Qué buenas son. Desgraciados son, tío. Qué buenas son las 11 ballestas, ¿no? 11 ballestitas, no hemos podido abrir el cofre, ¿vale? Se nos ha anticipado de las ganas que tenía legendario, no pasa nada, oye, es suyo. Y, perdona, tío, no sabía. No, por Dios, ese es tuyo. Nosotros al final aquí realmente, pues oye, nosotros encantados y te damos las gracias. Mira, te puedes comprar un chipita por 80.000 en la tienda. Y ya ves, nosotros, fíjate, con que nos hayas dejado y con que nos traigas aquí un desafío, un 12 de desafío con Chispita, que lo llevábamos buscando mucho tiempo, que me lo lleváis pidiendo, ni se sabe, que Brian lo ha intentado por activa y por pasiva y no pasaba de 6-7, ahí tenéis, ¿vale? La clave flechas, la clave esqueletitos, la clave es el zap, utilizarlo defensivo para luego salir con todo.
Meterle de tanque el gigante, meterle de guardaespaldas los esbirros o el dragón infernal, aprovechar en el doble minuto, en el minuto de doble de elixir para poder echar todo y defendernos muy bien con el resto. No, esa es la clave. Sí, eso es un mazo mixto que con los que se ataca también se defiende, porque el gigante para mí una carta buenísima, tío, una carta versátil. Sí, bueno, al final realmente, pues oye, son 5 de elixir que puedes sacrificar en un momento dado, que te sirve de distracción, que te va de ataque, que te hace de tanque, mucha vida, mucha fuerza si toca la torre. Ahora mismo, lógicamente, es la carta o el tanque más usado, seguramente, yo creo, desde siempre, ¿no? Porque al final realmente llega, sí. Se utiliza el cementerio, aunque se está dejando ver un poquito ya otra vez el bolero, que no es un tanque, pero realmente te puede funcionar como tanque también en un momento dado. Sí, con el cementerio y con el hielo, sí, he visto muchos mazos de eso. Sí, sí, funciona muy bien, funciona muy bien. Pues legendario, muchísimas gracias, lo vamos a dejar aquí, te despides. A ti, tío, muchísimas gracias, gente, ya sabéis, suscribirse a su canal, que es buenísima persona, tío. A tope, muchísimas gracias, legendario, un saludo para todos, Gelatina Royal, toda la familia que seguro que está viéndolo ahí, que está súper contenta y orgullosa. Gracias. Y tío, vamos. Y vamos viéndonos y hablándonos, ¿vale? Vale, vale. Y nada, y vosotros deciros pues que muchísimas gracias, que aquí tenéis el 12 de desafío con Chispita, que le deis al like, que compartáis y que en el próximo capítulo, pues quién sabe, veremos a ver si nos marcamos un... no sé, ya veremos a ver. ¡Adiós! ¡Adiositos! Este es tu canal, YouTube, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas. Clash Royale, jugador 2.